Yo feliz, porque hoy me acompaña aquí en el estudio nuestro Yomari Goizo y nos presenta este Yomari Love que a mí me fascina, que ha conquistado muchos corazones, esta vez en las calles de República Dominicana, un país que te adora también, Yomari. Sí, no, la verdad que la República Dominicana, como todos los países, me hacen sentir en casa. Y siempre buscamos, yo creo que ya la gente, el público sabe que mi segmento es un poco como llevar luz a sitios o a mujeres que igual necesitan ese pequeño empujón. Yo digo que es un cambio de imagen exterior, pero también interior. Entonces, nos enteramos que en la República Dominicana, obviamente, cuando pensamos en policía, siempre pensamos en hombres. Como que para una mujer no lo vemos. Entonces, en la República Dominicana hay una patrulla de policía, que es el AMET, que hay muchas mujeres y el cuerpo de la policía apoya a las mujeres y les ayuda. Nos enteramos de una, en especial, que aparte de trabajar no sé cuántas horas, se ponía a estudiar una carrera. Bueno, como una historia impresionante. Entonces, fuimos a la República Dominicana y miren todo lo que dice. Que nadie se asuste porque me puse en mitad de la calle a parar el tráfico muy típico de Yomari. Miren, o sea, no se asuste. Te lo creas o no, ya soy policía de la República Dominicana. Pero anyway, vamos a sorprender a una de las policías más antiguas del grupo. Te vamos a traer ahora el nuevo supervisor. Que es por eso que te queríamos. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Pero. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantado de verlo. ¿Todo bien? Solo que se ha visto. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Sí? Tengo claro que no sabías que venía, porque si no, no te hubieras puesto esa sombra verde en el ojo. Ese es mi hobby, siempre. ¿Ese es tu hobby? Trabajo así, bien arregladita. ¿Sombra verde? Siempre bien arregladita, combinando mi uniforme para representar mi institución. Escúchame una cosa, ¿eres la más adulta de todas las mujeres? Dentro de todas. Ah, ¿para allá? A ver. No, pasen, por Dios. No, la que hemos armado en la calle. Dime en qué hay que hacer. En mi grupo. ¡Adiós! Es caro la gente. Ay, ya nos están mirando por atrás. Esto está horroroso. Pero puedes creer, qué complejo. Es complejo, no. Pones la multa por. No, porque la multa no es. ¡Pase! La multa no es. ¡Pase, pase! Las multas no son arbitrarias, son justas. Pero... Queda tu rato, dirígelo. Detén ese lado con carácter. Así. Si no viene ningún coche. ¡Quieto! Siento que me van a matar, o sea, me están mirando la rubia esa, esa rubia mirándome con cara de odio. ¡Mira, mírala! Entonces dime, ¿te queda aquí en Dominicana? No, que me voy a primer impacto y te me llevo a ti para quitarte esas sombras verdes de la cara. Vámonos. Estamos buscando ropa para ella. Ella dice que le gusta jeans y eso, pero yo quiero más, a ver si encontramos un vestidito. Ah, bueno, sí. Vamos por acá. No me poses. Y te cerró y todo. Divino, ¿no? Divino. Vámonos. ¿Puedes caminar bien con eso? Sí, lo manejo. ¿Segura? Sí, yo uso plataforma. Ok, estamos. Entonces, ¿tú me le haces el pelo, Charo? Sí. Y yo le hago el maquillaje. Ok. Pues ya, ¿qué? Menos, deja de mirarme. Vamos. No. Tienes 4 hijos. Ajá. Lo que más me ha fascinado de tu historia es que has terminado o estás estudiando para ser abogada. Terminé el pénsum, ahora voy a inscribir el monográfico. Que no sé qué es eso, pero que quiere decir que pronto vas a terminar. Exacto. Sé que trabajáis horas y horas al sol. Sí. ¿Te vas a estudiar? Entro a las 6:30, salgo a las 2. Llego a la casa, me pongo a limpiar, a lavar, si tengo que hacerlo. Y a las 6 me voy a la universidad y retorno a las 10. Me pongo a cocinarle a los niños. Para dejarle su comida lista para el otro día. Para empezar de nuevo otro día con el mismo amor. ¿Y no te cansas? Me siento un poco agotada, pero digo, para adelante, que hay que echar para adelante. ¡Eh!
emocionada. Ajá. Y cuando estás emocionada estás como así, en frío. Me quedé en el aire. ¿Te quedaste en el aire? En realidad no la esperaba, este recibimiento. Hemos elegido a ella porque ella tenía un plus, que está estudiando para ser abogada. Pero todas estamos muy orgullosos de las mujeres latinas, porque abréis puertas para las futuras generaciones de mujeres y siguen vuestro ejemplo. Así que... Y muchas gracias al cuerpo de policía, porque yo sé que realmente os ayudan a las mujeres y os facilitan muchas cosas. Yo me quedo a vivir en la República Dominicana. ¡Bye! Qué bella quedó Yomari, y un aplauso fuerte a Marisol y todas esas mujeres que trabajan, ¿no?, de sol a sol por el bienestar de su familia, trabajan de día, estudian de noche, un gran sacrificio. Sí, creo que hay muchas mujeres que pagan el precio para otras nuevas generaciones que sea más fácil. Imagínate, ellas pagan el precio o igual sufren cosas que luego igual sus hijas ya no tienen, exacto, que sufrir, y es más... Rompen el ciclo, ¿no? Sí, es, y pues hay que aplaudirles y hay que darles sin su duda. Espacio y su momento, y yo feliz. Gracias a todas las mujeres. Me querían reclutar, Mari, ¿no? Me querían reclutar y me querían que... Primero me querían como arrestar. Pero por todo el escándalo que monté. Un reconocimiento muy cariñoso. Sí, cuéntanos. Fueron muy lindas. Me dieron el pin, el agradecimiento por haberlas ayudado o por haber hecho ese nombramiento. Y yo, fue un honor porque no se lo dan a mucha gente. Entonces me lo dieron y pues yo feliz. Me regalaron el outfit, tengo el gorro en casa. Qué tengo el pin recuerdo. Y tengo todo, sí, de recuerdo. Y obviamente yo y Primer Impacto, orgulloso de que pues entiendan que queremos fomentar a las mujeres y queremos que la mujer latina, sea de donde sea, sea fuerte y abrir nuevos caminos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestras niñas. No, y también levantar la autoestima de muchas mujeres que a veces se sienten o tristes o deprimidas o no se sienten bellas, aunque lo son, ¿no? Tú siempre dices, Yomari, que todo está, empieza en el interior. Todo. Que hay que buscar y encontrar la belleza en cada mujer. Todos los miércoles estaré aquí y, como digo siempre, escríbanos en las redes sociales, pero nos tienen que poner su email, su Twitter, su información, para que nuestros productores, yo tengo como 5 productores, escriban. y nos pongan su historia y podamos ir a su casa. Recuerden que esto es una sorpresa a alguien que necesita esa luz o ese momento. Oye, ¿estas sillas cuánto está cuestan? Está dando la vuelta, ¿no? Porque me gusta para mi casa esta. ¿Es buena esta silla? Es buenísima, Yomari. Te voy a mudar todo el apartamento. Si